hablaré de esto. Te mudarás de nuevo a casa conmigo. Soy tu hermano y no permitiré otra cosa. Bueno, pero muchísimo. En una obra que estuve hace un par de años, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, me pasó con Alan Estrada. Y de repente era una obra como de muchos portazos, como que entras por la puerta, sales por la otra, entras por la puerta. Y de repente abrimos una, me resbalo, me caigo así en la cara de Alan, el lente de Alan, así los lentes rotos en su cara. Y yo, ¡ah! Entonces yo así me pegué con la pared. Entonces sí fue como, la gente se rió, gracias a Dios, era una comedia. Pero pasan ese tipo de cosas, muchísimo. Y hay que improvisar lo que hagas, 100% se improvisa. Se improvisa y se continúa. Oye, Claudia, ahorita nos has dicho que en la obra que sale más personificas a una diva, pero ¿qué tan diva eres en la vida real? No, yo no me considero diva. O sea, yo me considero como, no sé, yo creo que cuando tú trabajas con la gente que trabajas es súper importante saber quién eres, ¿no? Y la educación que tienes, y los valores que tienes. Entonces, yo creo que soy una mujer educada. Y pregúntale a los demás, pregúntale a ellos que con ellos trabajas. No sé, yo me considero como muy flexible. Me gusta que la gente se apunte, yo soy una mujer muy casual. Cuando alguien del equipo con el que trabajas no es puntual o sabes ese tipo de cosas, obviamente puede profesional. Pero si te ha tocado trabajar con gente que a lo mejor se deriva o vive. Me ha tocado trabajar con todo tipo de gente, pero uno tiene que aprender a trabajar con todo tipo de personas. Ese es el chiste, o sea, no puedes limitarte a. ¿Y qué haces? ¿Qué hacer? Ser profesional. Ser profesional y sacar el trabajo. Estamos cuidando, la verdad, que tener cuidado de ella. No, y ella también. Nosotros que íbamos a estar aquí en personaje, que nos iban a entrevistar en personaje. No podemos. Pero no me vamos a ver nuestro yo. No podría ser, porque mi personaje odia a todos, entonces los trataré muy mal. Y el mío no habla, o sea, el mío se entera. Y el mío es una diva, entonces a dos me sería que es realmente nada más. ¿Toda la dinámica de la obra hay espacio para la improvisación? No, no hay espacio para improvisación. Es una obra tan matemáticamente calculada que obviamente cada función es diferente y hay cosas que pasan en escena que son diferentes, ¿sabes? A veces, o sea, hemos tenido como pequeños accidentillos ahí, como situaciones que deberían de pasar, que a veces no pasan normal en el teatro, que obviamente hace que tengamos que improvisar, pero no es una obra donde te permita explayarte, no, es muy exacta, para que el timing tiene que ser perfecto para que cada chiste entre y para que nadie se lastime, porque la escenografía, como decían, es un personaje más y es el protagonista de esta obra. Mi hermano tenía la colección más fina de vino del país. ¿Crees que no lo sé? Él era mi mejor amigo.